Pero ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. ¡Qué lindo domingo! Pero qué lindo que está, la verdad. Bueno, a ver, antes que nada, ya está Marcelito con nosotros, en un rato charlamos con él. Gracias, y nos pone re contento cuando tenemos tantas repercusiones ante algún programa puntual, en este caso por el tema del cura Brochero y el tema del vino y demás. Bueno, muchísimas repercusiones, muchas gracias. Y en general, en la semana, bueno, mucha gente que nos mira, que nos sigue, cuando por ahí uno va a un evento o debe conducir algún evento, como me pasó, bueno, mucha gente dice, yo lo miro todos los domingos, y está muy bueno, así que, bueno, gracias. Hoy, como siempre, tenemos preparado un montón de cosas para ustedes. Hoy vamos a ver, por ejemplo, algo de muebles, de esos que a uno le gusta que sean sumamente cómodos y placenteros. Vamos a hablar un poquito de esto. Hoy también vamos a seguir viajando con nuestro amigo y compañero arquitecto Carlos Caquizu. Hoy vamos a hablar también de esos problemas cotidianos que tienen que ver en alguna medida con el agua, con el baño, con el que no me llega agua al tanque. Bueno, a este tanque casi siempre no llega agua, pero al tanque de agua. Bueno, hoy vamos a hablar también de esto, así que tenemos muchísimo para desandar con ustedes. Y vamos a arrancar con nuestro amigo, compañero, arquitecto Marcelo Sella, que ya está con nosotros. ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Qué bueno, decís? Bien. Pasaron muchas cosas en la semana y también vamos a saludar, antes de arrancar con nuestro tema, vamos a saludar a nuestro amigo, nuestro chef, porque fue el jueves, fue el día del cocinero. Ajá. Así que lo vamos a saludar tarde, pero seguro, a nuestro querido amigo el Lucho, que ya está en la cocina. Luchito, buen mediodía, feliz día atrasado. Y contanos de qué vamos hoy, dale. Dale, bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias. Sí, hoy lo que vamos a hacer es una bondiola en una reducción de vino tinto. Le vamos a poner un poquito de salsa de soja o aceto balsámico. Y la vamos a acompañar con unas verduritas glaseadas, en este caso es cebollita, hinojo, zanahoria y un poco de manzana verde. Con eso va a ser, entre el plato, la salsa y la guarnición. Muy bien. Yo debo reconocer que fui al lugar donde cocina Lucho habitualmente, en su lugar, digamos, su restaurante, y me comí unas rabas. Me comí unas rabas el otro día. Bueno, feliz día para él. Y ya gracias. Cuando hablamos, no sé qué te pasa a vos, Marcelito, pero vos que sos de esto de asociar por ahí con los sentimientos humanos, el arquitecto. Yo digo bondiola, digo vino tinto, ya me gustó de arranque nomás. Bondiola, reducción de vino tinto, ya está. Yo lo que pasa, nunca llego a disfrutarla. Claro. Pero un día de esto me voy a quedar hasta el final, no le voy a arruinar. No te apures, digamos. Porque y la ración va a ser más chica, te digo. Claro, claro. Digamos, no es que cocinemos para 50, o sea que, bueno. No, yo más molde. ¿Qué va a ser? ¿Cómo andamos? Muy bien, ¿qué decís? Sé que charlábamos con Marcelo, en realidad me titulaba el tema, me decía, hoy vamos a hablar de los patios de luz. Estos recovecos que suelen estar en un lugar, digamos, y se ponen normalmente plantas para que parezca como que hay un patio, pero en realidad es un cubículo de vidrio. Bueno, parece que no, que se puede hacer algo con estos patios de luz. ¿Cómo es la historia? Bueno, a ver, vos quizás tengas la versión más feliz de estos patios, pero en general, si vos le preguntás a la mayoría de la gente, la primera asociación que se hace al patio de luz a ese hueco, viste, que hay en los edificios. Yo lo asocio con una clínica. Porque cuando uno está en la clínica esperando, siempre hay un patio de luz para mirar, así. Es verdad. Y yo lo asocio con eso. Pero sí, porque sobre todo, y ahora, después vamos a ver al final un ejemplo que tiene que ver, a veces las clínicas suelen ser lugares reciclados, donde seguramente en ese momento no estuvo pensado ese patio de luz, pero se tuvo que hacer para darle luz, darle claridad, darle ventilación a los distintos ambientes que a él confluyen, ¿no? Uh-huh. Pero en realidad esa asociación que uno hace a ese patio de luz medio nefasto por ahí, digamos, porque yo digo que es ese hueco al cual ventilan varios ambientes del mismo departamento y sucesivos ambientes de los distintos departamentos que hay por arriba y por debajo, y que por lo general termina sufriendo el tipo de planta baja que recibe el basurero de todo lo que tiran. Me ha pasado... Más clarito, o sea, claro. Más clarito. En general es un espacio bastante devaluado desde ese punto de vista y sobre ese tipo de espacio hay poco que hacer, sobre todo porque estamos hablando de propiedad horizontal. Si uno tiene que pensar que viviendo una casa de planta baja, también hay patios aire luz donde lógicamente se usan como elemento de diseño, pero en general, insisto con esto de la devaluación, bueno, hagamos cruce para que no hacerlo extensivo a otros ámbitos, pero por lo menos en la arquitectura esta devaluación en cuanto a uno cómo considera ese tipo de espacios hace que en general terminen siendo como relegados. Ese patiecito secundario, bueno, este es el ejemplo que yo mencionaba, ese hueco maldito de los patios, de, la,
de los edificios, claro, que es inarreglable y bueno, no termina siendo una caja de resonancia para todos los... Eso estamos viendo desde arriba, para el que no entiende. Desde arriba, desde una ventana debe estar sacado y bueno, viste que termina siendo la caja de resonancia de todo lo que pasa. La caja de basura en realidad, de resonancia y de basurero claro, para el pobre tipo que está en planta baja. Sí, bueno, digamos, en este caso no tenemos mucho arreglo, pero supongamos que estamos hablando de una casa. Estamos hablando de casa, bueno. Yo creo que la idea de hoy es tratar de dar algunos consejos para transformar ese espacio que es chiquito, por lo general, y medio relegado, que termina, a veces uno termina haciéndolo porque no le quedó otra alternativa para ventilar un ambiente y no tuvo la suerte de poder ventilar o al frente o al patio del fondo. Y entonces, pero yo, como no me quiero resignar a que eso sea un accidente dentro de la casa, la idea creo que es una buena excusa de poder, bueno, ahí nos están apoyando con algunas imágenes, de poder transformarlo en algo visible. Lo primero que hay que hacer, yo creo que el primer consejo que podría dar es tratar de pensar qué carácter queremos que tenga el patio. O sea, ¿cuál sería la sensación que uno pretende que transmita? Y a partir de esa sensación, vos vas a tomar decisiones que tendrá que ver con transformarlo en algo rústico, en algo cálido, en algo minimalista, con muy poco. Pero la idea es tratar de ver justamente qué carácter le vamos a dar y empezar a actuar en función de ese sentimiento o esa idea que queremos transmitir. Por lo cual, entonces, tendremos que empezar a trabajar sobre los cuatro o los cinco planos, que son las paredes, el piso... Y habría otro más, que sería el techo, que sobre el cual me voy a referir a lo último. En general estamos pensando en un ambiente abierto. Mira qué bonito eso, ¿no? Está abierto, sí. Eso desde ya es un patio quizás que tiene que ver con un diseño desde el vamos, una casa que lo incluyó desde el vamos, entonces está tratado con ese carácter. Pero vamos a ver ejemplos como estos, que aparecen, digamos, que en, digamos como un refuerzo para tratar de darle... por ejemplo, en este caso, cocina, un pasillo, un ambiente a la par también, como para poder darle una alternativa de ventilación e iluminación, pero a su vez transformarlos en algo... ¿Te acuerdas cuando hablábamos del sentido psicológico de la ventana? Digamos que la ventana también tiene que tener el poder de comunicarte. Sí, claro. Si vos transformás un espacio de estas características, una vez que vos tomás las decisiones de caracterizar las paredes, lo otro que tenemos que pensar es empezar en abrir visuales a eso. Y muchas veces las ventanas que terminan dando a este tipo de patios son muy chiquititas. Con lo cual, primera conclusión, uno debería tomar como criterio empezar por colocar ventanas más grandes o puertas-ventana, de tal manera que vos tengas abiertas las visuales y empiezas a disfrutar de este tipo de ambiente. Mira, eso es típico, es un patio... Bueno, ese es específicamente el caso de un patio de luz en el espacio en el cual había un baño. Esto representa una reforma que hice en algún momento en el cual se decidió volar el techo del baño y transformarlo en un patio aire luz que permita ventilar a los ambientes que dan alrededor, pero que se transforme como una especie de punto de atención dentro de la casa. Hay que pensar que los ambientes que daban a este baño, que ahora transforma en patio, estaban clausurados. Y es un caso muy común de muchas casas que se fueron reformando mucho criterio y que uno termina ganando espacio, así entre comillas, y clausurando la calidad de vida. En este caso hemos abierto ese baño, transformándolo en un rincón entre minimalista, pero también con algo de plantas, algo de verde, de tal manera que inclusive hay un ventanal que creo que se va a ver en sucesivas fotos. Ahí, por ejemplo, da un baño y que puede verse desde el comedor. Obviamente, a ver, ¿qué otras cosas podría recomendar? Hay que prever mínimamente que tiene que haber una canilla y una rejilla. ¿Por qué? Básico. Vos tenés que acceder para poder lavar, para poder hacer una limpieza, con lo cual podés tener que tirar esa agua a algún lugar. Sí. La canilla será para la limpieza o eventualmente para facilitar el riego de lo que ahí coloques. Obviamente un acceso para no andar saltando ventanas para poder entrar. El verde vos elegís con qué hacerlo. Yo no sé si aconsejaría dejarlo todo verde por la incomodidad que plantea el hecho de tener que trasladar una máquina a cortar pasto o una bordeadora, sí, claro, ahí. Claro.
puede reservarlo a un cantero, el verde, o usar macetones. Y una cosa que tiene que ver con lo que yo mencionaba al principio de esta charla. Un tema que creo que nos obsesiona a todos es el tema de la seguridad, obviamente. Y uno sabe que en la medida que está viendo, abriendo ventanas... Bueno, ahí en eso, en casi todos los ejemplos, vimos que tenían rejas arriba. Exactamente. No creo que esa es... Bueno, la otra, ¿qué haría la mayoría? Y colocaría rejas en las ventanas. El tema es que cuando vos transformás, fíjate en este caso, evitamos las rejas en las ventanas colocando una reja superior que no impide que pase el aire y la luz, pero te resuelve en una sola reja arriba y sin necesidad de tener que andar clausurando cada ventana o haciendo una cárcel, te resuelve, resuelve el tema de seguridad y no te interfiere en las visuales. Le voy a pedir a Mario que vuelva atrás sobre uno de los patios que es de color, está pintado con color teja y demás, que corresponde a otra reforma que tiene que ver con un... Era la típica casa chorizos, ¿viste? Esa casa chorizos. De pisos de madera y demás, en la cual se utilizó, se clausuró un ambiente. Vos viste que son estos dormitorios que terminaban originalmente ventilando una galería que se cerró y que ya quedaron clausurados. Entonces, este es el caso. Y que se tomó la decisión de transformarlo con una reja superior en un patio. En un patio que... Y por ejemplo, vos fíjate, esas son las puertas originales que ahí en ese caso se juntaron, dos puertas, y se transformó en una puerta-ventana de dimensiones mayores. Esto da un comedor. Me gusta eso. Y tenés las dimensiones generosas que te plantean estos ambientes de casas viejas y tenés la posibilidad de transformarlo en un verdadero patio. Y te cierro con esta idea. En general, uno está hablando como siempre de patio secundario, pero hay que pensar que para mucha gente es el único patio. Claro. Y es el único contacto que vos tenés con el exterior. Entonces, yo lo que creo que hay que desterrar esa sensación de decir, de carencia, y decir, bueno, mira, vamos a poner un poco de imaginación al trabajo, una inversión que no precisa ser tan grande, para transformar ese mi único patio, mi único contacto con el exterior en algo que se puede incorporar como visual a la casa y que no solo te esté resolviendo el tema de luz y de ventilación, sino que te esté dando mejor calidad de vida, ¿no? Me gustó patio de luz, para tener en cuenta. Muchísimas gracias, Marcelito. Bueno, un placer. Yo antes de ir a lo próximo, que tiene que ver con un sillón muy particular, muy primaveral, muy chévere, me anotan acá, muy chévere, y como yo estoy viendo cada vez caso cerrado, chico, ese programa de la tarde, de lunes a viernes, se me está pegando así como el tonito. Así que vamos a presentar, pero antes quiero pasar por la cocina para ver, chicos, ¿en qué andas tú, querido amigo Lucho? Bueno, Juan Pablo, ya tenemos un poquito avanzado todo. Lo que hicimos en una olla, poner un poquito la bondiola a dorar, después le vamos a agregar un poquito de vino y para que se termine de cocinar, y en una sartén pusimos a caramelizar las verduras. Pusimos lo que es la zanahoria primero, porque demora un poquito más. Después le pusimos la cebollita, el hinojo y ahora le vamos a agregar las manzanas. Cuando vos te referís, cuando te referís a caramelizar, sí. ¿Qué le pones, azúcar? Un poquitito de azúcar le vamos a poner, sí. Igual lo que es la cebolla y la manzana y la zanahoria son dulzonas, ¿cierto? Van a alargar un poco de su dulzor. ¿Pero qué, a fuego? A fuego lento. Tiene manteca y un poquito de aceite, porque si no la manteca se nos va a quemar. Y a fuego súper lento. Y a súper lento. ¿Y qué? Después, ¿Una cucharita de azúcar le tirás, sí, así como...? Sí, un poquitito nomás. Poquito de azúcar. Sí, si no, ya después se va a pasar, va a parecer una mermelada más que un... Claro, por eso. Sí, exactamente. Bien, ¿y la bondiola la sellaste? La bondiola la vamos a sellar, la vamos a cocinar después despacito también ahí con un poco del vino que le vamos a agregar. Y aparte, estamos haciendo la reducción del vino tinto. Esto tiene vino tinto, en este caso es Malbec, tiene un poquito de jugo de naranja, la cascarita de la naranja, una ramita de canela y miel. Un poquito de salsa de soja o aceto balsámico puede ser. ¿Y cuánto tiempo hace? Y esto lleva, digamos, una hora más o menos de reducción. Tiene que quedar a una cuarta parte de lo que le ponemos. Igual, para que se espese, lo que podemos hacer, que nosotros por una cuestión de tiempo lo vamos a hacer, es agregarle un poquito de manteca con harina disuelta. No le agregamos agua con harina, porque el agua con harina le va a cambiar el color. Va a quedar más tirando a rosadito que a un rojo intenso. Entonces, la manteca con la harina, lo que va a hacer, aparte de espesarla, le va a dar brillo y no le va a quitar color. Yo tengo sensaciones encontradas cuando hablamos de reducción de una salsa, porque, por un lado, Mario Vaz, a quien le mandamos un cariño y no pudo estar con nosotros, siempre dice que hay que cocinar con el mismo vino que uno toma. Y si es un buen vino y vos le haces una reducción,
perdés una bocha de plata, macho. O sea, a ver, se evapora la, un el poco, dinero. Sí, sí, un no poco sé si sí. Me gusta mucho a mí el tema de la reducción. Pero bueno, es así. ¿Qué va a ser? Es así. Pero claro, o sea, literalmente se te hace humo. Sí, lo que pasa es que también vos no vas a hacer una salsa con un vino que no tomás en la mesa. Mucha gente hace eso. Yo vino en cajita no tomo, bueno, lo uso para la salsa. Y no, no es la idea tampoco. No es la idea. Exactamente. Bueno, a ver, vamos a ir a lo próximo, porque ya les dije, tengo que presentar el sillón Cheddar. Y con esto de este programa de Caso Cerrado, a ver si se está pegando el tonito así. Así que lo vamos a presentar con Mariela, nuestra amiga de DEC, un sillón espectacular. A ver, vamos a ver. Pablo, buen mediodía para todos. Bueno, hoy tengo para mostrarles este sillón que realmente lo van a poder ubicar en cualquier lugar de la casa. No, bueno, no tanto como cualquier lugar de la casa, pero por ahí viene la gente preguntando por un juego de living y es como que ya no se usa más el juego tradicional, hay que descontracturarse un poco y, ¿por qué no?, mezclar diferentes estilos. Hoy les voy a mostrar un silloncito de un cuerpo que es sumamente cómodo, que puede ir en las telas, en este caso está en tono fucsia, porque es para un dormitorio de un adolescente. Lo he vendido mucho para dormitorios y también como complemento en cualquier living de una casa. Así que bueno, para vos Juan Pablo, que me enteré que estás remodelando tu casa, te va a venir muy bien, así que espero verte prontito por el local.